Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y es uno de los planetas visibles a simple vista desde la Tierra. Júpiter lleva el nombre del rey de los dioses romanos. Para los griegos, representaba a Zeus, el dios del trueno. Los mesopotámicos vieron a Júpiter como el dios Marduk, y las tribus germánicas vieron este planeta como Donar o Thor. En 1610, Galileo hizo las primeras observaciones detalladas de Júpiter, haciendo grandes descubrimientos para la astronomía. En tiempos más recientes, 9 naves espaciales han estudiado Júpiter de cerca, en busca de pistas sobre su origen y evolución. Estas naves han examinado su composición química, su estructura interior, su atmósfera, y han tomado imágenes espectaculares que parecen coloridas obras de arte abstractas. Júpiter es un gigante gaseoso, lo que significa que es gaseoso y gigante. Tiene 143.000 kilómetros de diámetro y es más del doble de masivo que todos los demás planetas juntos. Más de 1.000 tierras podrían caber en su interior. Si la Tierra fuese del tamaño de una moneda de 5 centavos, Júpiter sería tan grande como una pelota de baloncesto. A pesar de su volumen, Júpiter gira extremadamente rápido. Un día en Júpiter dura solo 10 horas. Es el planeta con la rotación más rápida del sistema solar. Júpiter refleja mucha luz solar. Y aunque orbita alrededor del Sol a una distancia promedio de unos 800 millones de kilómetros, es uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno. Con binoculares o un telescopio, Júpiter se ve magnífico. Se puede ver fácilmente como un disco, y sus 4 lunas más grandes son fácilmente visibles. Galileo descubrió esas lunas, que son mundos únicos e increíbles, las cuales merecen su propio episodio. Este planeta también tiene varios anillos, pero a diferencia de los famosos anillos de Saturno, los anillos de Júpiter son muy tenues y están hechos de polvo, no de hielo. Cuando miramos a Júpiter, no vemos su superficie. Estamos viendo la parte superior de sus nubes, y son una extraña mezcla de permanencia y cambio. La atmósfera de Júpiter tiene bandas, con múltiples franjas paralelas a su ecuador. Las franjas de colores más claros se denominan zonas, y las más oscuras, cinturones. Son bastante estables, aunque su forma y color cambian con el tiempo. Parecida a la composición del Sol, el aire de Júpiter es principalmente hidrógeno y helio, pero también está mezclado con amoníaco, agua, metano y otros gases venenosos. Los cinturones y zonas circulan alrededor del planeta en direcciones opuestas. Se forman debido a la convección en la atmósfera de Júpiter. El aire ascendente se enfría y forma las nubes blancas de amoníaco. Ese aire fluye hacia los dos lados y se hunde. La luz solar cambia la química de las nubes, formando moléculas que le dan color al aire, que se ve amarillo, rojo y marrón. Esto es lo que provoca a los cinturones más oscuros. Las turbulencias en las regiones entre zonas y cinturones pueden crear tormentas, vórtices gigantes que se desatan en las nubes. Docenas de ellos salpican la faz de Júpiter todo el tiempo, pero hay uno que los gobierna a todos, la Gran Mancha Roja. Una gran tormenta apropiada para un planeta gigante. Es un huracán colosal, mucho más grande que la Tierra, con vientos sostenidos de 500 kilómetros por hora, y ha durado cientos de años. Se vio por primera vez a finales del siglo XVII. Pero, ¿por qué es tan estable? Resulta que un vórtice, una región de rotación local en un fluido, puede persistir si el fluido en el que está incrustado está girando. La rotación rápida de Júpiter es lo que mantiene circulando a la Gran Mancha Roja. Y el enrojecimiento se debe probablemente a las moléculas similares al cianuro, que absorben la luz azul, dejando pasar la luz más roja. Extrañamente, la Mancha Roja parece estar encogiéndose. Era sustancialmente más grande y más alargada hace solo unas décadas. También cambia de color con el tiempo. Ha pasado de rojo intenso a salmón y luego rojo de nuevo. Aún no se sabe por qué cambia su forma, tamaño y color, pero dado el tiempo que lleva la Gran Mancha Roja, no creo que se evapore pronto. Solo hemos hablado de la parte superior de las nubes de Júpiter. Hay mucha complejidad debajo. Su atmósfera es muy espesa y tiene varios cientos de kilómetros de profundidad. Un instrumento de microondas que le permite a la nave espacial Juno sondear debajo de las nubes ha descubierto que los vientos de este a oeste
que se sabe que atraviesan las cimas de las nubes de Júpiter, no son solo un fenómeno de gran altitud. Los vientos en realidad penetran miles de kilómetros hacia abajo. Lo mismo ocurre con la gran mancha roja de Júpiter, que se extiende hacia abajo unos 300 kilómetros. Sumergiéndonos en la atmósfera de Júpiter, la presión aumenta cada vez más con la profundidad, pero nunca llegaríamos a la superficie. El planeta no tiene realmente una superficie adecuada. Una nave espacial no tendría dónde aterrizar en Júpiter, y tampoco podría volar ilesa. Las presiones y temperaturas extremas en el interior de Júpiter aplastarían, derretirían y vaporizarían las naves espaciales que intentan volar en el planeta. Más abajo, el gas se vuelve más espeso y más caliente, y eventualmente se convierte en un líquido, en un rango de varios cientos de kilómetros por debajo de las nubes. Esto le da a Júpiter el océano más grande del sistema solar. Más abajo, es donde las cosas se ponen realmente extrañas. En lugar de un manto como los planetas terrestres, Júpiter tiene una enorme región formada por hidrógeno metálico. El hidrógeno es un gas, si se enfría mucho, un líquido. Pero bajo las ridículas presiones generadas en el interior de Júpiter, el hidrógeno sufre una extraña transformación. Los átomos individuales no tienen sus electrones, sino que los comparten. Esto significa que el hidrógeno puede conducir electricidad y tiene otras propiedades más parecidas a un metal. Esta sustancia también está caliente, unos 10.000 grados Celsius, más caliente que la superficie del Sol. Si pudiéramos verlo, sería tremendamente brillante. Antes que la nave espacial Juno estudiara Júpiter, los científicos teorizaban que podría tener un núcleo central de material sólido o podría ser una sopa espesa, supercaliente y densa. También que posiblemente no tenía un núcleo en primer lugar. Luego, los instrumentos de Juno comenzaron a trazar el corazón del gigante gaseoso, revelando el misterioso núcleo por primera vez. Juno permitió a los científicos deducir cómo se distribuye la masa en las profundidades del planeta, haciendo mapas que muestran que Júpiter sí tiene un núcleo, pero no uno que se parezca en nada a lo que esperaban. En lugar de ser una bola compacta, el núcleo realmente es una esfera difusa que se extiende por casi la mitad del diámetro de Júpiter. Entonces, Júpiter es un gran planeta. Pero, ¿qué tan cerca estuvo de convertirse en una estrella? Ha habido una creencia popular de que a medida que el planeta se formó, casi se volvió lo suficientemente masivo como para que la fusión nuclear pudiera comenzar en su centro, convirtiéndolo en una estrella. Pero esto es erróneo. Cuando se forma una estrella, la fusión de hidrógeno comienza cuando la estrella acumula tanta masa que su gravedad puede comprimir los átomos en su núcleo, lo suficiente como para hacer que se fusionen. Esto sucede cuando una estrella tiene aproximadamente un doceavo de la masa del Sol. De hecho, las estrellas más pequeñas que se han visto tienen esa masa. La masa de Júpiter es aproximadamente una milésima de la masa del Sol. Es demasiado pequeño para experimentar una fusión en su núcleo. Para que Júpiter sea una estrella, habría que agregarle unos 80 Júpiter más. Júpiter tiene otra propiedad curiosa. Emite más calor del que recibe del Sol. La Tierra y otros planetas terrestres rocosos están en equilibrio térmico con el Sol. Emitimos prácticamente la misma cantidad de calor que recibimos. Pero Júpiter es diferente. Después que se formó, comenzó a enfriarse irradiando calor de su atmósfera superior. Una gran fracción del planeta es gas. Cuando un gas se enfría, se contrae. Entonces, la atmósfera se enfría y se contrae. Esto aumenta la presión dentro del planeta, así que se calienta. Ese calor sale de Júpiter y se irradia como luz infrarroja. Al final, la cantidad de calor que emite Júpiter es más de lo que recibe del Sol. Las zonas y cinturones, las rayas que vemos en la atmósfera de Júpiter, y todas las tormentas que surgen, son impulsados en gran parte por el calor interno de Júpiter. En la Tierra, nuestro clima se alimenta del calor del Sol, pero Júpiter obtiene su energía del planeta mismo. El enorme núcleo difuso de Júpiter indudablemente tiene implicaciones para otros aspectos del comportamiento del planeta. Uno de ellos es su inusual campo magnético retorcido. Durante décadas, se creyó que el campo magnético joviano era parecido al de la Tierra, es decir, parecía el campo de un imán de barra realmente grande, con un polo norte magnético bien definido en un extremo y un polo sur bien definido en el otro. Un vistazo rápido de naves espaciales anteriores pareció confirmar eso, pero estaban equivocados. Las mediciones de Juno
muestran que el campo magnético en el hemisferio norte de Júpiter se ve completamente diferente al del sur. En el norte está el extremo deshilachado. En lugar de emerger alrededor de un punto central, el campo magnético brota como malas hierbas, a lo largo de una banda larga de gran altitud. En el sur está el extremo dividido. Parte del campo vuelve a sumergirse en el planeta alrededor del polo sur, mientras que otra parte se concentra en un punto justo al sur del ecuador. La Tierra es golpeada por escombros interplanetarios todo el tiempo. Si sales afuera en la noche por un tiempo, seguramente verás algunos meteoros. Júpiter, al ser más grande y con más gravedad, recibe muchos más golpes, muchos más. En 1994, el cometa Shoemaker-Levy 9 impactó a Júpiter. Las feroces mareas gravitacionales de Júpiter habían desgarrado el cometa en docenas de pedazos, y cada uno de ellos se estrelló contra el planeta, uno tras otro, con la fuerza de millones de armas nucleares. Las cicatrices que dejaron en la atmósfera superior duraron meses. Se han visto muchos en la atmósfera de Júpiter, y puede sufrir un impacto lo suficientemente grande como para verse desde la Tierra, aproximadamente cada año. Y si bien eso suena aterrador, en realidad podría ser nuestro salvador. Existe la idea de que la gravedad de Júpiter tiende a tomar cometas que caen hacia el sistema solar interior y arrojarlos al espacio interestelar. A lo largo de los eones, esto ha limpiado muchos objetos que de otro modo serían peligrosos y eventualmente podrían haber golpeado la Tierra. Por otro lado, Júpiter tiene una tendencia a deformar las órbitas de algunos cometas para que pasen por la Tierra. Es difícil decir si la influencia de Júpiter es un beneficio neto o no, pero de cualquier manera, es claramente uno de los planetas más majestuosos del sistema solar. Cuéntame, ¿has aprendido algo hoy sobre Júpiter? Me encantaría ver qué piensan en los comentarios. He notado que muchos de ustedes que ven mis videos aún no se han suscrito a mi canal. Si te han gustado mis videos, apóyame con tu suscripción. Así te será más cómodo encontrar mis videos en el futuro. Sus suscripciones, likes y comentarios me ayudan a seguir produciendo videos como estos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.